masculinidad o las masculinidades, las diversas ideas sobre ser hombre, pues son atributos, valores, funciones y conductas pues relativas. ¿Relativas en qué sentido? En que cambian de un lugar a otro. No, incluso en una misma época, en un mismo país, en una misma zona geográfica, pues cambia, ¿no? Hay varias manifestaciones que son solo diferentes caras de esta cultura y prácticas sexistas. Algunas son las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, otra es lo que es el feminicidio, otra es la discriminación y violencia contra las mujeres, pero las mismas cosas que causan ello, causan la mala salud de los hombres. A los hombres y a los hombres jóvenes como agentes de cambio positivo, es decir, promoviendo acciones en búsqueda de la igualdad de género, por lo menos, es algo sumamente importante, porque se pasa de ser el obstáculo a vencer o el obstáculo a modificar a ser un agente de cambio positivo, activo en torno a estos temas, ¿no? También hay un marco legal, ¿no?, que tendría que ver con la igualdad formal, con la igualdad que está en las leyes, pero bueno, también está la igualdad sustantiva, lo que realmente pasa en la vida, y ahí pues todavía quedan muchos pendientes, ¿no? Las ideas preconcebidas de lo que se supone ser un hombre o una mujer son la principal barrera a la que nos enfrentamos para eliminar la violencia en razón de género. Hago votos porque el género deje de ser un impedimento para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. Tenemos que ser conscientes que construir una democracia y una sociedad más igualitaria es un trabajo de todos y todas. Hombres y mujeres tenemos que trabajar por igual desde nuestras trincheras.